Buenas tardes, una cariñosa y cordial bienvenida a todos nuestros invitados de Israel y una bienvenida muy especial a Rubén Lerner y a Beatriz Peral, director y representante de la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann, a la que tengo el honor y el privilegio de pertenecer. Agradezco de verdad, muy de corazón, a todos los participantes y le doy una bienvenida y un agradecimiento especial al profesor Lucio Friedman, que hoy nos va a hablar de la resonancia magnética en el tiempo y el espacio. Un saludo muy especial a todos mis amigos de Rehovot, del Instituto Weizmann, a los que espero ver otra vez pronto. Es obligado y es un placer para mí recordar el acuerdo de colaboración que tenemos con el Instituto Weizmann, en virtud del cual estamos realizando proyectos de investigación científica en conjunto en el área de oncología. También estamos realizando, como sabe bien el vicepresidente, seminarios entre científicos españoles del CENIO y científicos del Instituto Weizmann, seminarios que creemos están siendo eficaces y muy útiles. Nos complace también muchísimo llevar a cabo este tipo de conferencias como la de hoy, que contribuyen a diseminar el conocimiento de la vanguardia científica que se produce y que es característica del Instituto Weizmann, así como otros centros de investigación españoles, como por ejemplo el CENIO. Seguiremos colaborando en esta y otras líneas que puedan surgir en el futuro. Para nosotros, la alianza con el Instituto Weizmann es una de nuestras señas de identidad. Espero que la pandemia que a todos nos afecta me permita volver a visitar un instituto como el Weizmann, con quien tan buenas relaciones mantenemos. La última vez que tuve la ocasión de visitar Rehovot fue con el gratísimo motivo de la ceremonia de inscripción de la Fundación Ramón Areces en el muro de benefactores del Instituto Weizmann. Tengo unas fotos de las cuales me siento muy orgulloso. Sin más dilación, entonces, siguiendo el protocolo, me complace dar la palabra al profesor Zohar Menches, Executive Vice President of the European Committee for the Weizmann Institute. Después tomará la palabra Beatriz Peral en nombre de la Asociación de Amigos del Weizmann. Muchas gracias. Thank you very much, my dear friend Raimundo. And shalom, hola to all of you in Spain. It is an honor and a pleasure for me to send warm greetings to our Spanish friends, the Spanish amigos, for this beautiful occasion, led by Mr. Ruben Lerner, our chairman, of course, and all the board members, and you, Raimundo, our partner and friend for so many good years. The European Committee is celebrating its 60th anniversary in 2020. We found a very interesting year to celebrate, but we are, because it's an historical event 60 years ago. And today, these are 12 countries all across Europe. Of course, Spain is one of the leading ones, trying to support and advance science for the benefit of humanity with really big passion for basic research. And I would like to thank you all, our friends in Spain. We're very happy to have such a dynamic and I would say vital society of friends in Madrid, and the partnership with Fundación Ramón Areces, which goes back for good years now. And it's really, really great to see you all. I would like to introduce to you tonight also Mrs. Larissa Claro, who is with us, and she is the new director for resource development in my team, which will focus all across Europe in supporting the societies. And of course, Spain will be one of the countries and the societies Larissa will assist and work with. And I would like to take this opportunity to thank also Shira Terry from my team, head of development of the European Committee on Campus, for really initiating the whole idea and executing it and not giving up when we had some difficulties along the way. And to you, Ayelet Rice, coordinator of donors recognitions international programs in our resource development department. And thank you so much again, Raimundo, for hosting us, Ruben, Beatriz, all the great, great friends and the board members. And of course, above all, thank you, Lucio, for taking the time and sharing with us your journey in research in Spanish this time, which is great for our friends in Spain. And we really appreciate the fact that you find the time and we know how busy you are. So thank you all. Let's have a great evening. Buenas tardes. Soy Beatriz Peral
y pertenezco a la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann España. Nuestro objetivo es dar a conocer la investigación de los científicos del Instituto y proporcionar recursos para su desarrollo. Y para ello buscamos establecer colaboraciones entre las instituciones españolas y el Instituto Weizmann. Con las fundaciones que colaboran con nosotros, como la Fundación Areces, becamos a algunos de los mejores estudiantes españoles para que hagan sus estudios de postdoctorado en el Instituto e intercambien experiencias y conocimiento. También participamos en congresos y en todas las actividades que reúnan a los científicos del más alto nivel. Gracias a la Fundación Areces, científicos del Instituto Weizmann participan en conferencias en la Fundación junto con otros científicos españoles e internacionales, intercambiando experiencia y conocimientos. Hoy nos acompaña uno de estos científicos, el profesor Lucio Friedman. El profesor Friedman nació en Argentina y en 1986 se licenció en química por la Universidad de Buenos Aires. En la misma universidad obtuvo el doctorado en química física en el año 1990. Continuó sus estudios de postdoctorado en la Universidad de California y en 1992 se unió al plantel académico de la Universidad de Illinois, donde fue nombrado profesor titular en 1999. En el año 2001, Lucio Friedman, su familia y la mayor parte de su equipo de investigación se mudaron a Rehovot, Israel, donde se integró en el Departamento de Física Química del Instituto Weizmann. Actualmente dirige el Departamento de Física Química y Biología en el Instituto. En 2011 fue nombrado director del Helen and Martin Kimmel Instituto de Resonancia Magnética. En 2015 fue nombrado director del Clore Institute para la Imagen y Espectroscopia por Resonancia Magnética en Campos Altos. La investigación del profesor Friedman se centra en técnicas de imagen y espectroscopia de resonancia magnética que permite a los investigadores identificar las estructuras y explicar procesos dinámicos tanto en moléculas como en tejidos vivos, con una precisión sin precedentes. Él y su equipo han desarrollado numerosas teorías y técnicas muy sofisticadas que permiten determinar la estructura de una gran variedad de sistemas, desde materiales avanzados y fármacos hasta procesos biológicos y cáncer en humanos. Y el profesor Friedman ha recibido, como no podía ser de otra manera, innumerables premios. El título de su conferencia es La resonancia magnética en el tiempo y el espacio. Cuando quiera, profesor. Gracias, gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Como decía en la introducción, vengo a la Argentina, me fui a la Argentina en 1990, a Estados Unidos, pasamos ahí muchos años y en el 2001 vinimos a Rehovot, tuvimos una niña que es la única verdaderamente israelí de la familia y desde entonces estoy en el Departamento de Física, Química y Biológica en el Instituto Weizmann y paso cierta parte del año también en un laboratorio federal en Estados Unidos, el National High Magnetic Field. Quería empezar contando la conexión entre Chaim Weizmann, la ciencia en el Instituto Weizmann y la resonancia magnética. Chaim Weizmann es uno de los fundadores del Estado de Israel y por eso quizá es muy conocido, pero también es importante destacar que era un químico y era un químico orgánico tan exitoso que se dio el lujo de vivir la mayor parte de su vida adulta de sus patentes, de las patentes que había, de los descubrimientos que había hecho hasta más o menos los 30 años. Fue un profesor en Inglaterra y era un político, presidente de la organización sionista y después se convirtió, después de la creación del Estado de Israel, en el primer presidente de Israel. Pero además, en sus últimos años, sus últimas décadas, también estuvo involucrado en la creación
del Instituto Weizmann. Antes de eso, él había estado involucrado en la fundación de la Universidad Hebrea en Jerusalén en la década del 20. En la década del 30, un instituto se creó para hacer química en Rehovot, y después de la creación del Estado de Israel, este instituto que pasó a llamarse, fue dedicado en honor a Weizmann, se expande de la química, que era el métier de Chaim Weizmann, a otras ramas de la ciencia. Y habían tres personas que estaban encargadas. Weizmann ya para entonces estaba metido en los años 70 y estaba casi ciego, y el instituto fue cementado por estas otras dos personas que aparecen en la foto. Uno era Weisgall, que era el encargado de toda la parte administrativa y de fondos del instituto, y el otro era Benjamin Bloch, que está acá parado en la foto, que era un físico, que era de una familia suiza y tenía un primo muy famoso, también un físico. Y la razón por la cual su primo Felix Bloch era famoso fue porque era porque había recibido el premio Nobel de física más o menos en la época en la que se creó el instituto, por el descubrimiento de la resonancia magnética. Y el premio Nobel lo compartió con otro físico, Ed Purcell, y es interesante comparar cuántas cosas tenían en común y cuántas cosas tenían en diferente estos dos físicos. Los dos venían de familias muy distintas. Bloch, tanto su primo Bloch, el físico que trabajaba con Weizmann, como Felix Bloch, el premio Nobel, venían de una familia judía de Zúrich, y de una familia así muy aristocrática, mientras que Ed Purcell, el que ganó con él el premio Nobel, venía de una familia muy pobre del Midwest americano, del medio de los campos de maíz. Bloch era así medio un personaje del jet set, y Ed Purcell era un personaje muy callado, pero los dos se encontraron, y los dos se encontraron durante la Segunda Guerra Mundial trabajando en el desarrollo de radar para las fuerzas aliadas en MIT, y en base a la experiencia que ganaron desarrollando equipo de radar y entendiendo cómo se transmite las radiofrecuencias y las microondas, recibieron las herramientas que les permitieron después descubrir la resonancia magnética. Ahora, lo otro que tenían en común es que los dos podrían haberse ganado fácilmente premio Nobel por otros descubrimientos. Ed Purcell fue el padre de la radioastronomía, descubrió la señal del átomo de hidrógeno, que es la señal más fuerte que hay en radioastronomía, en la década del 50. Y Felix Bloch fue, como estudiante de Werner Heisenberg, la persona que explicó el origen del magnetismo de la materia. Y hay un libro que cuenta muy linda la historia de competencia y colaboración de estos dos científicos. Los dos descubrieron la resonancia magnética, ninguno de los dos se lo contó al otro. Los dos viajaron en el mismo tren al mismo congreso donde los dos dieron la noticia de que habían conseguido medir este fenómeno. Ahora, me gustaría explicarles de qué se trata el fenómeno, y cuando esta gente se sacó el premio Nobel, ellos también trataron de explicárselo a los diarios, y acá pongo una cita de lo que los diarios sacaron en limpio de eso. La verdad que no entendieron muy bien lo que se podía hacer. Dice: "We don't expect this to mean very much to you, but it's a pretty important thing." Es una cosa importante, no le va a servir ni al ama de casa, y es mucho más entretenido preguntarle a la gente esta qué va a hacer con la plata que le dieron en el premio, ¿no? Pues yo voy a tratar de ir un poquito más allá de lo que hizo el diario, y les voy a tratar de contar qué es lo que mide la resonancia magnética. Mide algo que tiene que ver con moléculas, más adentro de las moléculas mide algo que tiene que ver con átomos, y más adentro de los átomos mide algo que tiene que ver con las partículas que hacen los núcleos de los átomos. Las partículas de los núcleos de los átomos y los electrones que rodean esos núcleos de los átomos están compuestos por lo que se llaman partículas elementales, como el protón, el neutrón, el electrón, y estas partículas tienen una propiedad muy especial, y es que todas ellas se comportan como pequeños magnetos microscópicos.
pero no son magnetos comunes, son imancitos que no se comportan según las leyes de los magnetos grandes, por ejemplo la Tierra, el magneto más grande que hay en el mundo, sino que se comportan por las leyes de la mecánica cuántica. Y una de las consecuencias de las leyes de la mecánica cuántica, cuando se aplican a estas pequeñas partículas que se comportan como magnetos muy pequeños, es una propiedad que se llama la resonancia. ¿Qué quiere decir? Que si las invertimos las partículas en un campo magnético, las partículas estas van a empezar a girar, lo que se llama una precesión, y como resultado de ese giro van a emitir una onda de radiación electromagnética. La onda es muy, muy débil, son fracciones de microvolt, y pasa a la misma frecuencia que las ondas de radio, que la radio FM. Y eso es lo que se llama la resonancia magnética nuclear. Resonancia porque es un proceso circular que vuelve a sí mismo, magnética es porque necesitamos un campo magnético para que ocurra, y nuclear porque son los núcleos de los átomos, por ejemplo los protones que forman las moléculas de agua que están adentro nuestro, que emiten esa señal. Ahora, hay dos aplicaciones de la resonancia magnética, y de las dos les quisiera hablar. Una se llama la espectroscopía. Espectroscopía permite vernos de qué están hechas las moléculas. Y nos permite verlas porque, aun si la molécula está inmersa en el mismo campo magnético, porque la molécula está rodeada de una nube de electrones, los distintos átomos en las distintas posiciones de las moléculas no sienten exactamente el mismo campo magnético. Entonces, cada uno de estos pequeños magnetos va a sentir un campo distinto y, por lo tanto, va a emitir a una frecuencia un poco distinta. La otra aplicación que probablemente conocemos es la resonancia magnética de imagen, o el MRI. El MRI se basa en ver solo una molécula, que es la molécula de agua, donde todos los protones del agua sienten el mismo campo magnético, pero en lugar de someter a la muestra, sea cual sea, a un campo magnético uniforme, la somete a un campo magnético que varía en el espacio. Y por lo tanto, la frecuencia a la que los magnetos emiten sus ondas también varían en el espacio, y si podemos ver cómo varían en el espacio, podemos ver el objeto sin tener que verlo visiblemente. Ahora, estas consideraciones sirven para sistemas simples. Si vamos a sistemas complejos, generalmente tenemos que ver las moléculas, las estructuras de las moléculas, las tenemos que ver en varias dimensiones, o las estructuras de los tejidos las queremos ver en varias dimensiones. Y las técnicas que llevan a permitirnos hacer eso, cada una fue la base de otro premio Nobel subsecuente. Uno, en cuanto a las implicaciones, la resonancia magnética de espectroscopía multidimensional, y uno, la resonancia magnética de imágenes. Ahora, generalmente dos dimensiones no alcanzan y hacen falta varias dimensiones para sacar las estructuras, sobre todo estructuras de moléculas complicadas como proteínas o ácidos nucleicos, y para eso se usa las mismas técnicas pero muchas más altas dimensiones, y eso también son la base de otro premio Nobel que se dio en el área de la biofísica a la resonancia magnética. Pero aún así, todas estas técnicas tienen su desventaja, mientras que en una dimensión el análisis puede completarse rápidamente, digamos en un segundo. Si ustedes hicieron un MRI, saben que un MRI no lleva un segundo, lleva varios minutos, y si tratan de hacerlo en tres dimensiones, saben que no es pocos minutos, sino que son muchos minutos, y ese es el precio que hay que pagar por obtener esta información. Pero me parece que la lección, la moral de la historia esta, que es interesante, es que de un grupo de científicos que hacían investigación solamente motivada por la curiosidad, salió una rama espectroscópica que es hoy en día, básicamente sirve como los ojos del químico orgánico, del químico farmacéutico. Los equipos de resonancia magnética son generalmente la principal inversión de cualquier departamento de química o de cualquier industria farmacéutica. O sea que sí, ayudó a revolucionar la industria. Y como ustedes saben, también la resonancia de imagen sí ayudó al ama de casa y también a su marido. Y esa es una de las lindas lecciones que me gusta contar en público, que
una inversión en investigación básica puede a lo largo de los años en buenas manos llevar a herramientas que nos ayudan en todos los días. Ahora, volviendo a la aplicación específica de resonancia magnética de imagen, ustedes probablemente saben que se puede usar para muchas más cosas que sencillamente obtener imágenes, digamos, de un cerebro, de una rodilla sin abrirla. Se puede usar como una herramienta de angiografía sin tener que inyectar material radioactivo o para ver el desarrollo neuronal en cerebro. Se puede usar para ver el cerebro en acción, cómo funciona el cerebro cuando vemos imágenes o cuando tenemos pensamientos. Se puede usar para hacer diagnósticos prenatales cuando el ultrasonido no alcanza. Y traigo muchas de estas aplicaciones a colación porque varias de estas aplicaciones también necesitan una técnica especial que también es la base de un premio Nobel. Un premio Nobel que se dio porque se sabía gracias al trabajo de Sir Peter Mansfield que la resonancia magnética de imágenes es un experimento multidimensional que se puede colectar en muy poca velocidad, básicamente comprimirlo mucho más rápido, y eso es lo que permite ver, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro en tiempo real. Ahora, en cuanto a nuestra investigación sale del hecho que hace poco más de una década descubrimos que hay otra forma de adquirir los datos, tanto de resonancia magnética nuclear, en espectroscopía como en imagen, que está basada en un nuevo tipo de codificación que llamamos espacio-temporal, que permite obtener los mismos tipos de espectros o de imágenes que se podían adquirir hasta hace 10 años, pero en cuestión de milisegundos en lugar de en cuestión de segundos o minutos o horas. Y eso son cosas que usamos en varias investigaciones básicas y en varias cosas aplicadas. Y por eso cuando apareció el problema del COVID, teníamos herramientas en las manos que permitieron, por ejemplo, transformar experimentos, y estos son todos experimentos que hemos colectado sobre el genoma del virus, mientras que antes, durante 30 horas, apenas teníamos señal ruido, y la señal ruido se ve por la aparición de estos picos que les mostraba antes. Con nuestros nuevos métodos rápidos, podemos aumentar mucho la sensibilidad de los experimentos y también comprimir mucho la duración de los experimentos, lo cual nos está permitiendo, por ejemplo, hacer scanning de drogas farmacéuticas y ver cómo interactúan ellas con distintas porciones del genoma. Pero la mayor parte de la actividad que estamos haciendo hoy en día tiene que ver con resonancia magnética de imágenes, tanto en cáncer como en desarrollo prenatal, en fetos y embarazos. Y lo que usamos es que nuestros métodos son mucho más robustos que los métodos, no solo son igualmente de rápidos que los métodos anteriores, los métodos que merecieron un premio Nobel, sino que también son mucho más robustos cuando el campo magnético se deteriora. Y el campo magnético se deteriora, por ejemplo, cuando vemos zonas que tienen quistes o zonas que tienen coexistencia de agua con otros tejidos, por ejemplo, tejidos grasos. Y eso es lo que una de las aplicaciones principales que estamos haciendo ya hace 4 o 5 años, es tratar de ver, por ejemplo, el desarrollo de cánceres no usando agentes de contraste que se inyectan intravenosamente como se hace normalmente, sino usando las propiedades mismas del agua en los tumores, que nos permite distinguirlos, como se ve, por ejemplo, en alguna de estas imágenes con mucha fidelidad. O lo usamos, por ejemplo, para escanear gente que viene a hacer un scan de cerebro y tiene implantes dentales que arruinan totalmente las imágenes comunes. Y pueden ver, a medida que hacemos las distintas rodajas, a medida que vamos subiendo, que nuestros métodos dan las mismas imágenes, pero sin las distorsiones, por ejemplo, que tenían los métodos previos de Mansfield. Para concluir, les quiero contar un poquito sobre quién hace el trabajo. Este es mi grupo, no es mi grupo hoy en día, es mi grupo hace
más o menos un año y medio cuando sacamos la foto. Alguna gente se fue, alguna gente que no estaba en la foto vino. Pero me parece que esto les da una idea de que el ambiente de investigación es relativamente internacional, y eso es una de las cosas que es una de las fuerzas del instituto en general. Durante los años he tenido 3 colaboradores que vinieron de España, estudiantes, y un profesor que vino de la Complutense a pasar un semestre de sabático. No tengo a nadie de España ahora, pero nunca se puede saber, quizás. Tengo un muchacho de Portugal, pero nadie de España. Los equipos que usamos, algunos los construimos nosotros. Esto es nuestro laboratorio, que no es muy amigable, quizás, viéndolo de afuera. Cada una de estas latas, de estas containers, es un magneto. Todos los magnetos viven adentro de ellos, líquido a temperaturas muy bajas, pero también usamos mucho de los recursos comunes que tiene el instituto, por ejemplo, el escáner de imágenes para humanos o para animales que están en otros edificios. Mi grupo no es el único que hace la resonancia magnética. Les estaba contando que la resonancia magnética llegó al Instituto Weizmann de la mano de Benjamin Bloch, que mandó a un estudiante, a lo de su primo Félix Bloch, el premio Nobel, a que aprenda de qué se trata la resonancia magnética. Desde la década del 50 hay resonancia magnética en el instituto. Estos son los grupos que hacían resonancia magnética. Ya ven, éramos apuestos, pero no somos jóvenes, pero durante los últimos 4 o 5 años se nos unió un reclutamiento de gente joven, tanto desde neurobiología hasta física, en todos los distintos aspectos de la resonancia magnética. Este reclutamiento no vino solo, vino de la mano de muchos equipos nuevos y de la creación de un nuevo centro, de un nuevo instituto para resonancia magnética de imágenes y de espectroscopía a campos altos, y con muchos equipos que vinieron para permitirnos hacer análisis de productos naturales, que es, también hoy en día lo usamos para escanear las interacciones de drogas con el virus del corona, nuevos equipos para hacer análisis de estudios de cáncer, sobre todo en roedores, nuevos equipos para hacer análisis de materiales de avanzada. Otro equipo que vino hace 2 años, que les muestro una película de 5 minutos comprimida en 1 minuto, es un equipo relativamente único en el mundo. Hay 40 equipos como este. Es un equipo de resonancia magnética de alto campo, de 7 teslas, que fue instalado en un edificio hecho especialmente para recibir a este monstruo. Que lleva dentro unos 8.000 litros de helio líquido y lleva varias cosas que uno no ve cuando le pone la tapa. Uno solo termina viendo la linda portada y la mesa. Parece así después que lo terminan de armar. Y es la pieza central de un nuevo instituto que se llama el Centro de Investigación Azrieli para Investigaciones Cerebrales. Y finalmente llegó el tercer equipo de campo más alto de resonancia magnética en el mundo. Llegó el año pasado y ya para este año ya estábamos usándolo con mi equipo para hacer investigaciones sobre el coronavirus. So, para contarles, para finalizar, les muestro acá la imagen de 1951 del primer magneto de resonancia magnética que entró en el instituto, y todos estos magnetos que tardan todo el día de ser levantados y entran por los techos de los edificios o por aperturas hechas especiales. Y en cierta forma me parece que la inversión que se hizo en 1951, en una época en la que en Israel no se podía comprar una docena de huevos y un tercio de la gente vivía en carpas porque no habían casas,
no causa menos inspiración que las inversiones que se están haciendo hoy en día. Eso es todo. Les quería agradecer nuevamente por la invitación y se los quería agradecer un poco mostrándole un resultado de nuestras nuevas técnicas comparado con las técnicas que se usaban hasta hace unos años. Eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si se ha oído mi pregunta. No. Ah, bueno, ¿puede leer el pensamiento la resonancia magnética? Puede leer el pensamiento. Sin duda puede leer el funcionamiento del cerebro. Y el funcionamiento del cerebro se va... Vuelvo a mis slides. El comportamiento del cerebro se va aprendiendo las zonas del cerebro que están trabajando. El cerebro exige todo el tiempo que le den de comer y esas cosas cambian las propiedades magnéticas de las zonas que funcionan. Y con los años, con las décadas, ya hace más o menos 20 años que los departamentos de neurobiología y de psicología están investigando esto, y se conoce más o menos qué partes del cerebro se encargan de qué tipos de pensamientos más emocionales, más impulsivos, más reflexivos. Entonces, muchas veces se le hace exámenes a la gente donde se leen estas funciones mientras se les hacen preguntas, y en base a las respuestas uno puede, en cierta forma, darse cuenta si la respuesta requirió pensar o salió impulsiva o si hay empatía con la persona que hace la pregunta. Así que no puede leer los pensamientos como quien lee un libro, pero sin duda puede discernir cosas que son y no son sobre los pensamientos humanos, ¿sí? Muy bien. Todas esas máquinas que hemos visto en las fotografías, pues tenían aspecto de ser carísimas, de costar mucho dinero. Entonces, la pregunta es, ¿merece la pena el coste que se paga y llegará un momento que sea accesible para todo el mundo la resonancia magnética? Pienso que una de las filosofías que empuja al instituto desde que trajeron el primer magneto en una época donde no había azúcar y no había té es que la investigación paga, y quizá no paga el corto plazo, pero sin duda paga a largo plazo. Así que yo soy un gran creyente en los réditos. Los réditos no pueden venir solos, tienen que venir siempre acompañados de la gente, así que no haría sentido llenarse todos estos equipos si no fuese que estos 6-7 nuevos profesores se hayan unido y hayan levantado su grupo de investigación. Por otro lado, estamos nosotros y otra gente, otro grupo de investigación en el mundo, trabajan en hacer que las cosas puedan ser perfectas, aun si estos magnetos, que son más o menos el 80-90% del precio del equipo, no lo son. Por ejemplo, acá hay un magneto que se va deteriorando y puedes ver cómo las imágenes de los métodos previos se van deteriorando, mientras que los métodos nuevos que desarrollamos no permiten que la imagen se distorsione. Así que nosotros y muchas otras personas pensamos que magnetos más pequeños... Una de las razones por las cuales estos imanes son tan grandes es porque tienen que ser muy perfectos. Si podemos trabajar con magnetos menos perfectos, los haría más pequeños, eso lo haría más barato y eso lo permitiría moverse de un hospital a una clínica privada, o de lugares donde hay facilidades a lugares donde no hay facilidades. Y pienso que los avances tecnológicos, tanto en materiales como en técnicas, van a permitir que eso pase, sí. Y por último, hoy nos asola la terrible pandemia del COVID
Y me imagino que, aparte de lo que nos ha contado sobre toda la utilidad que tiene la resonancia magnética, yo estaba pensando en la utilidad para ver los daños que produce en los tejidos esta enfermedad cuando se forman trombos y se impide que la sangre llegue pues, a muchas partes del cuerpo. Sin duda. Nosotros también nos tratamos de involucrar en eso y fue muy difícil. Y la razón por la cual fue difícil es que cuando vienen los pacientes que no se sabe lo que tienen, algunos son contagiosos y otros no son contagiosos. Y una de las cosas que la pandemia nos enseñó, sobre todo nos enseñó por la experiencia italiana en marzo-abril, es que es fundamental desinfectar cada máquina donde entra un paciente después de que el paciente se va. Porque uno no sabe al principio si el paciente tiene el COVID o no lo tiene. Pero ya sea que lo tenga o no lo tenga, cuando el paciente sale del escáner, ya sea del escáner de CT o del escáner de resonancia magnética, es necesario desinfectar el escáner, es necesario desinfectar toda la pieza. Porque si no, la próxima persona que entra, que quizá no está contagiada, probablemente se contagie. Y uno de los problemas de la resonancia magnética, o sea, a la larga la gente se dio cuenta que la única forma que eso se podía hacer de forma práctica es que haya un escáner que esté en la sala de corona. Que no se puede llevar a un escáner en el medio del hospital donde está gente que le tienen que hacer un CT o un MRI del cerebro, porque ellos no vienen por el corona y se lo van a agarrar cuando los examen. Entonces, el problema es que un CT sale aproximadamente $300,000 y un MRI sale aproximadamente $1 millón, $1 millón y algo de dólares. Entonces, es mucho más fácil, le fue mucho más práctico a los hospitales de dar un CT para que haga los análisis, sobre todo de pulmones, de ver el daño en los pulmones, que tratar de ver el mismo análisis con un equipo que es mucho más caro. Donde la resonancia magnética ahora se encuentra muy en uso y es invaluable, es en lo que se llaman los pacientes de COVID de largo plazo. Resulta que hay muchos pacientes que después de estar infectados y después que la infección pasa, quedan con secuelas, sobre todo secuelas neurológicas, que no se entiende lo que son. Son problemas cognitivos y problemas de coordinación motora, dolores cervicales, dolores que tienen origen nervioso. Y esa gente ya no es más contagiosa, ya testea negativo por el virus. Y la principal uso de la resonancia hoy en día en pacientes de COVID es para tratar de entender qué es lo que está afectando a esos pacientes. A los que tienen todas esas secuelas neurológicas y cognitivas y motores. En las salas de corona mismo, las opciones fueron, los hospitales decidieron, por lo menos los hospitales acá en Israel, decidieron ir por opciones mucho más baratas. Abrieron, a decir verdad, al final terminaron abriendo un hospital que era en mayo, que era solo dedicado al corona. Después lo cerraron, ¿no? Quizá ahora lo tengan que abrir otra vez, no sé. Pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado bastante claro y muy interesante todo lo que nos ha contado, profesor. Un gusto, un gusto. Gracias a ustedes. Gracias.